Con esta aplicación, en este momento la estamos usando en la Facultad de Ingeniería. La tenemos instalada en todas las áreas y estamos beneficiando a todo el personal administrativo y docente, porque cuando ocurre algún evento de emergencia en la institución, inmediatamente nosotros le informamos a través del semáforo a todas las secretarias, a los jefes de departamento y a unidades específicas para que repliquen la información al resto de sus compañeros. Semáforo entonces consta de cinco colores, como los tenemos acá. Cada uno de ellos representa un estado. Tenemos entonces que el azul representa una cartelera informativa. En este momento la utilizamos para enviar mensajes solo informando cualquier tipo de evento que existe en la facultad. Entre ellos existe un examen de admisión u otros eventos que no influyan en la seguridad de la universidad. Tenemos el verde, que es un estado de atención, cuyo informe o cuyo estado es para que todas las personas estemos pendientes de cualquier evento que se pueda generar. El estado amarillo es un estado que pretende incluir a todas las personas para que conozcan qué está pasando en la universidad. Ya se creó un evento y posiblemente esté en dificultades. Hablamos de que hay una emergencia de una inundación, hablamos que hay una emergencia de un incendio, un derrame de algún químico o cualquier asunto de orden público. Tenemos entonces que después del amarillo pasamos a un estado naranja. Este estado naranja es posiblemente que hay que utilizar protocolos de seguridad. Mirar las rutas de evacuación, tener extintor, mirar cualquier protocolo que nos ayude a mejorar la seguridad. Tenemos entonces el rojo, que ya subió a un tono más que el naranja, y es la orden de evacuación. Estas alertas o estos estados solo son enviados cuando vigilancia nos corrobora la información. La aplicación de semáforo me ha parecido una excelente herramienta. Nos ha permitido, de alguna manera, dentro de nuestras ocupaciones, si no manejamos el medio exterior en cuanto a seguridad refiere, que nos da permanentemente, pues, como la información en qué condiciones se encuentra la universidad frente a materia de la seguridad. La aplicación del semáforo me parece muy útil porque no estamos dependiendo del criterio de un funcionario directivo de la Universidad de Antioquia para tomar una determinación en el momento de que haya algún tipo de orden de evacuación o en el momento en que hayan disturbios dentro de la Universidad de Antioquia. Entonces nos permite ser más autónomos, perdón, y seguir un protocolo ya acordado por parte de la institución. Entonces es una aplicación que mantiene como ese estado de alerta cuando suceden cosas que alteran, por ejemplo, el orden público, y en ese sentido me parece una muy buena iniciativa. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la aplicación Semáforo. Tenemos entonces acá que va a haber un icono. En este momento se llama Drive Semáforo. Es un semáforo que nos indica que la aplicación va a estar residente cada vez que nosotros prendamos el equipo o lo apaguemos. La configuración, podemos configurarle el número de bloque donde nos encontremos y podemos ver el mensaje que nos aparecerá cada vez que se active un mensaje de alerta. En este caso nos encontramos en estado azul, ya que es informativo. Estamos diciendo que bienvenidos al sistema de alertas.